El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, encabezado por la presidenta municipal, Irene Olea, realizó la entrega de producto lácteo a las familias izucarenses más vulnerables, beneficiando a más de 1.800 familias. El evento tuvo sede en el barrio de Santiago Mihuacán, donde se distribuyeron paquetes de leche. La presidenta municipal, Irene Olea Torres, destacó que esta acción forma parte de las políticas públicas de su administración para combatir la desnutrición y apoyar con el desarrollo de los niños, que es cuando más ocupan de esta aportación nutrimental. Asimismo, agradeció al gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Sergio Salomón, por el convenio que permite ofrecer este programa de forma gratuita a las familias izucarenses. Los beneficiarios expresaron su satisfacción y reconocimiento por el apoyo recibido, que les ayuda a mejorar su calidad de vida y su alimentación. Algunos de ellos compartieron que el producto lácteo les servirá para preparar diferentes platillos. El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros informó que se pretende llevar este tipo de apoyos sociales a todas las familias con algún tipo de carencia y que se continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal y federal para poder gestionar más recursos. ¿Por qué? Porque va directamente a la alimentación, a la nutrición de las familias. ¿Quiénes son los principales beneficiados? Nuestros niños, pero también nuestros adultos mayores. Para ellos van directamente porque es cuando niños y cuando adultos que más necesitamos el calcio. Esta parte de alimentación, ya jovenzuelos como nosotros. Para Contexto Noticias, David Domínguez.